espero se encuentre súper bien. Bienvenidos a mi canal Maquillarte Más. Mi nombre es Tecla y por si no me conoces. Y hoy les traigo un video de maquillaje hablando sobre unos productos nuevos que tengo en mi colección, que se los he mostrado en hauls y que no he tenido tiempo de hacer video, pero ya tengo el tiempo. Y son los nuevos productos de Essence Cosmetics. Esta línea salió hace poquito en Panamá, pero ya tiene tiempo que salió en Essence como tal. Aquí como que se tardan llegando esas colecciones, pero bueno, tengo algunos de sus productos nuevos y quería hacer un video probándolos porque se ven tan lindos y están como inspirados así en cositas muy bonitas y rosaditas femeninas que a mí me encantan. Lo que te voy a mostrar es la paleta de sombras, la energía, para demostrar la energía que hay en ti, crear como looks con buenas vibras, por el cristal. Esto tiene una duración de 6 meses y algo que muy importante que señala aquí la paleta es que contiene carmín. Si estás en conocimiento, pero el carmín viene exactamente de un insecto que tiene una sustancia roja, ¿ok? Entonces, hay personas que a tal parece que pueden ser alérgicas a ese componente, entonces es algo que tienes que tener en cuenta. Y también este compuesto tiende a dejar manchitas en la piel, pero que después se caen. Esta paletita costó $7.79 ahí en el Campeón. Yo se la mostré y la compré cuando estaba recién. Y miren qué linda, trae su espejo, trae un espejito y trae estos tonos tan bellos. Miren qué lindos estos tonos. Aparte que está súper pequeñita y compacta para llevar. Fue la paleta de blush. Aunque aquí dice que es blush e iluminador palette. Cristales, igual tuvo un costo de $7.79 ahí en el Campeón, pero esto lo puedes conseguir en cualquier stand de esas. Bien, trae su espejo y miren los tonos de los blushes y los iluminadores. La verdad es que los blushes están bastante oscuros, miren este color. Este está más aceptable y son bastante brillosos, ¿ven? Son bastante satinados. Es decir, que lo puedes utilizar creo que solo y ya tienes como el iluminador incluido. Está este iluminador que es blanquito y este más doradito. Siento que esta paleta es bien marcada, pieles claritas. Y tal vez mezclando con pieles medias para que ya de una vez vaya a pieles oscuras por el color del blush. Se llama Glow Energy. Bonitos esos tonos, vamos a probarlos ahorita. Este que te voy a mostrar, que vino como que nuevo en ese lote, es un lápiz para cejas que costó $3.39 ahí también en el Campeón. Y es un lápiz que es para hacerte las cejas como micro blending, así desde tu casa. Quiero que vean la punta. O sea, vean qué espectáculo de trazo, tan delgadito, tan preciso. Y ustedes saben que mis cejas son bastante diferentes, entonces sería muy bueno ponerlo a prueba. Gente que vi que trajeron como que en ese mismo grupo de productos nuevos fueron estos dos blush. Este ya se lo he mostrado en mis redes sociales. Los blush, la verdad, cuando yo vi la muestra me encantaron los tonos. Miren, uno es como rosadito y otro es marroncito. Este es el número 20 y este es el número 10. Costaron $3.39 cada uno y la verdad es que cuando yo los vi me encantaron. O sea, no son muy pigmentados, ¿ok? No van a esperar la superpigmentación en este blush. ¿Ven? Son súper, súper claritos. Y este es más satinadito, el cafecito. Mucho más satinadito, si lo podemos mover aquí. Lo siguiente que te voy a mostrar son unos esmaltes que no sé si han visto que esta marca de Essence sacó como una línea inspirada en lo nude. Estos productos nude le sacaron labiales, le sacaron esmaltes, que ahorita recuerde solo eso, y entonces están como casados los labiales con los esmaltes. Los esmaltes todavía los he visto en $1.99, ya por ahí los he visto en $2.99, y estos son algunos de los tonos. Saben que los tonos nude son los tonos que más se usan para todo. Ese tipo de esmaltes yo los posteo pero en mi cuenta de uñas que se llama Unail7. Realmente ese Instagram es más como un hobby, como que me pinté las uñas, los compartí y así. No es algo así como muy profesional que haga. Con los esmaltes de los labiales que vienen en la misma línea de esmaltes, yo compré un labial que vienen así súper sencillitos. No lo puedes ver sino hasta que ves el color abajo o en el stand en la prueba. $2.99 ahí en el Campeón. Y quiero que vean, compré el tono 06. Este tono está entre los más oscuros. Miren qué lindo, es demasiado bello este color. Vean qué bello. Y me encanta el olor. Lo siguiente que compré, también ellos lanzaron como unos hidratantes labiales. Este me costó $3.99. Es de su línea Perfect Shine Lipstick. Y este también tiene color. Compré el 05, también está entre los más oscuros.
Y este lo que me gustó es que es súper, súper hidratante. Es muy bajita a comparación al labial, que me lo borré. ¿Ven? Que es más pigmentada. Que estaban en oferta, ¿ok? Estos labiales, imagino que los han visto. Muy, muy económicos, a $2.99, estaban en oferta a $1.50. Yo compré exactamente el 04, que es un tono café. Café, pero un café frío, ¿ven? Y con los productos lo vamos a ir probando. A ver cómo va quedando este maquillaje. Y lo primero que voy a hacer es las cejas, porque es lo más complicado, para ver cómo nos queda. Ok, miren cómo quedaron las cejas. Se me olvidó comentarles que este tono es el medium brown. Había un tono más clarito. Este es el 03, medium brown. Estaba entre esos tonos, medium brown, soft brown. Y no está nada mal, me gusta. Tal vez en cámara no se ve, pero en persona sí la siento un poquitito más oscura de lo que usualmente me gusta. Cuento que tuve que como que acostarme para hacerme otra ceja porque se estaba como secando. Pero es como un plumín, digamos como un sharpie. Primero vieron los blush, uy, no sé si me gustaron, o sea, están bien bonitos, pero son bastante brillositos, ¿eh? Y bueno, ya yo tengo poritos abiertos, entonces como que no me, digamos como que me los resalta un poquito más, ¿no? Pero si tú no tienes poros abiertos te va a quedar perfecto. Bellos, este color me encantó, es como terracota, es este, está demasiado bello. Ok, este es el maquillaje terminado con esta paletita
Crystal de la marca Essence, y la verdad es que es una paletica muy bonita. Los tonos están bien bonitos, están inspirados como en café, verde, tonos tierra. Este es como un rose gold, que lo utilicé en el lagrimal, está bien bonito, pero solo trae un solo tono mate, y ese tono mate, que se llama Make It Happen, este que está aquí, es extremadamente polvoso. O sea, cuando digo extremadamente, es extremadamente, y quiero que lo vean. Apenas toque, uy, desastre total, y contamina todos los demás tonos. Está café encima, entonces tengo que buscar la manera de limpiarlo, ¿no? Y voy a quitar este plástico porque me tiene esto nada. Con tonos verdes. Esto es un look para el día, o sea, solo que tiene bastante brillo, y no sé qué tan cómodo te sientas con el brillo en el día, ¿no? Por ejemplo, si es en sombras, no me gusta tanto brillo en el día, y menos en mi ciudad, que es muy caliente, porque si no, entonces no se ve brilloso todo, y el brillo me gusta que esté como que en las zonas localizadas del rostro. Es súper bonita, si quieres ampliar tu colección, puedes. Sí te la recomiendo, pero no te recomendaría como que este tono mate sea tu único tono de transición, porque la verdad es que cae bastante. Me encanta el resultado, la verdad, o sea, saldría así súper bonita y me sentiría súper bien, me encanta. Ok, lo siguiente, los blush. Yo utilicé uno en mi video de maquillaje de día, el otro blush cafecito lo estaré probando en otro video para ver cómo queda. Y con respecto a los labiales, tengo tres labiales. Y los labiales, bueno, los labiales creo que es una de mis partes favoritas en el maquillaje, ¿no? Ahorita, y te recomiendo también, que cuando te estés maquillando, comenzando a maquillar, y aplícate un hidratante labial para que ya los labios se vayan preparando. Es el número 04, que es de la línea Shine, que les comenté que era un tono nude, pero un tono nude como grisoso. Entonces vamos a ver cómo queda. Bueno, así queda. Ya si le sigo aplicando, se embarra más, porque es una fórmula tan brillosa, ¿ven? ¿Ven? No es uniforme. Entonces como que queda así, como un gloss, ¿saben? Este que está como muy grisosito para mí, ¿no? Aunque yo creo que con este maquillaje, como los ojos están coloridos, creo que está bien, ¿no? Que este me gusta bastante porque es el número 05 de su nueva línea que han sacado. ¿Ven? Es súper lindo. Y lo que más me gusta es que ese trae bastante, así que es un labial que te va a durar. Siento que este tono tiene un toque de coral. Este es lo más oscuro que pigmenta. No sé, a mí me gusta y lo utilizaría de día, porque me mantendría los labios hidratados. Y último producto, que es el labial, recordemos que es el 06 de la línea Disney Real. ¿Se llama? Sí, Disney 06 Real. Qué lindo tono, me gustan mucho los tonos tierra. Miren qué lindo color, este me encanta, o sea, me fascina, miren. Es como un color tierra así, está bien lindo. Ya utilizaría el primero, que es como grisoso, y este que es como terracota. Pero claro, creo que más de subito de ahí no. Pero está bien bonito el color, que dicen ustedes. Siento que combina porque va como que en los tonos tierra. Así que bueno, déjame saber en los comentarios si te ha gustado este look. A mí particularmente me encantó. Bueno, me gustan mucho los tonos tierra, verdes. Déjame saber en los comentarios si te ha gustado este look, a mí me ha encantado. Los voy a recomendar siempre y cuando a ti te, lo que te guste, es un super mega brillo en el rostro. Algo así de color como que uff, siente que es demasiado. Pero siento que así está súper bonito, saldría así con mi maquillaje. Y si es para la noche, me pondría unas buenas pestañas postizas dramáticas, con buen delineado para que resalte así muchísimo más. Así que bueno, estas son mis recomendaciones de estos productos, lo que me gustó, lo que no me gustó. Y bueno, déjame saber en los comentarios si lo has probado, si vives en Panamá, si has probado alguno de estos productos. Regálame un like si te gustó y nos vemos en la próxima. ¡Chao!